vine a buscar la vida acá a Chanchamayo porque yo trabajé allá en mi pueblo y la situación económica casi no me ayudaba, ¿no? Bueno, dijeron que en Chanchamayo hay vida, hay plata. Entonces vine acá y no había sido como me decían, pues que allá en Chanchamayo se encuentra la plata fácil, que esto, ¿no? Sino acá también tenía que trabajar duro para conseguir la plata. Venían los compradores, nos compraba y nos pagaba el precio que les da la gana. Los que compraban café, ya que no, lo que pagaban no cubría ni siquiera este precio, flete del transporte, ¿no? Entonces ahí es donde nace la idea de una cooperativa, ¿no? Ahí sí teníamos reintegro, liquidación, ya nuestro café ya llevaba, nos recibía bonito, nos enseñaba cómo vamos a hacer. La gente extranjera sabe que el café peruano es bueno. Quizá lo sepa mejor incluso que, creo, que los propios peruanos. El Perú está en el séptimo puesto en lo que es exportación de café, muy lejos de Brasil y de otras potencias cafetaleras, pero lo que sí es el número uno exportador de café orgánico.